9 de la mañana 16 minutos. Les proponemos conocer ahora un informe que se presentó donde se analizan las circunstancias y características de los suicidios en personas menores de 19 años entre los años 2018 y 2021, con especial interés en comprender las interacciones entre los jóvenes y sus familias y los jóvenes con el sistema de salud. Para, bueno, repasar los resultados, echar un poco de luz sobre la información eh, que, que da como resultado de este trabajo, es que recibimos a la doctora Lorena Quintana, directora del programa de adicciones del Ministerio de Salud Pública, quien encarga. Este trabajo, cuando estaba al frente de la dirección de adolescencia y juventud de esa cartera. Doctora, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, buen día. Bueno, ¿cuál ha sido el objetivo para ir este, desenmarañando un poco esta madeja? Eh, Uruguay viene en aumento en las cifras de, de personas que se quitan la vida, quizá la pandemia ahí dio un empujón y lo estamos viendo ahora, pero llama la atención el, que el incremento es más marcado en varones y jóvenes. ¿Qué nos dice ese dato? Mira, nosotros cuando tomamos la dirección del programa, había un estudio que era la encuesta mundial de salud estudiantil que, que nos impactó mucho el resultado porque venía cambiando con respecto al anterior cinco años atrás y algunos datos que decían era que la mitad de los adolescentes eh, se, sentían, se habían sentido solos. Cuando uno piensa en adolescencia, y esto era 13 a 17 años, uno piensa en amigos, salidas, ¿no? compartir. <laughs> Sin embargo, la mitad decían haberse sentido solos y uno de cada cuatro decía que había estado tan triste que no había podido participar de sus actividades habituales del fútbol del liceo de lo que hace un docente y uno de cada cinco había pensado seriamente en quitarse la vida. La Uruguay 2019, ¿no? Previo a la pandemia. ¿La pandemia empeoró ¿Esa, esas cifras? Mira, el, el estudio muestra un aumento eh, en, en, comparando ¿no? prepandemia e y, y interpandemia, porque en realidad 2021 estábamos en el medio ahí. Ah, muestra un aumento. No podemos decir que fue la pandemia. ¿no? En, en, hay estudios en otros países que mmm, le echan más culpas al aislamiento que generaron las pantallas, ¿no? al aislamiento que hoy viven los adolescentes. O sea, buscan como otras causas que quizás están atrás de esto, de este problema. En Uruguay hay un seguimiento de los intentos de autoeliminación de hace un año, un año en octubre además, hace un año justito, y los últimos 10 meses de esos seguimientos el pico más alto fue de 15 a 19 años. De intentos de autoeliminación en Uruguay. Que además es la primera causa de muerte en esa franja etaria. La, sí, la adolescencia y la juventud. Hace 10 años atrás eran los accidentes de tránsito. Ahora ¿no? ya no. Ahora son los suicidios y los homicidios que cabeza a cabeza se llevan en el primer lugar. Con una diferencia: homicidio, Montevideo y zona metropolitana. Suicidio, el resto del país. Todo el país. Todo el ¿Y país. ahí ¿qué, qué lectura hacemos de la diferencia que hay? Montevideo cuenta con otra red de apoyo. Distinta a la de homicidios. El... Montevideo, es Montevideo y zona metropolitana. Ah, pensé que me estabas no, no, comparando. Suicidio homicidios. es todo el país. Suicidio es todo el país. Uh -huh. Es todo el país y todos los rangos este socioeconómico ¿no? uh -huh. eh, nosotros cuando analizamos las historias vemos cuáles son de hace cuáles son de prestadores privados cuáles son de seguros de salud uh -huh. y sin embargo este y ahí qué encuentran ustedes como como causas como detonantes como contexto de, de la persona que decide joven y ¿no? de sí. tomar esa decisión el, el suicidio como otras este, situaciones que nosotros analizamos no tienen una causa única. Nosotros hablamos de factores de riesgo, ¿no? ¿Qué cosas harían que esta persona tuviera más riesgo? Dijimos que había una masculinización del suicidio. Sin embargo, en la adolescencia no tiene las mismas diferencias que en otras franjas etarias. Es 8 a 2, 7 a 3 en franjas etarias más altas. Sin embargo, en la adolescencia es 2 a 1, 3 a 1. O sea, uh -huh. si bien hay una masculinización, Parejo. la mujer este, viene en aumento, uh -huh. casi queriendo asimilarse al hombre, ¿no? Por otro lado, algunas cosas que pudimos mirar en las historias clínicas tenían que ver con la familia donde vivía ese adolescente. En, los dat en las historias que habían datos, había una disfunción familiar casi en el 80-90%. ¿no? La familia para el adolescente y sobre todo hasta los 14-15 años es el factor de mayor protección. Claro, y cuando hablamos de disfunción, ¿de qué hablamos? Porque me cuesta pensar una familia que no tenga alguna disfunción, ¿no? O sea... Sí, tiene, tiene que ver con la comunicación. Eh, un adolescente que tiene ese adulto en el cual confía y le, le cuenta lo que vive, eso es un factor de protección. Uh -huh. Hoy cuando miramos la comunicación, hay un aislamiento del adolescente. Nosotros ahora que estamos llevando adelante el programa Familias Fuertes, y estoy hablando de 10 a 14 años, chicos, no de 10 a 14, primera etapa de la adolescencia, esto es una primicia porque lo vamos a presentar el lunes, la, la, la encuesta que le hacemos entre 6 y 7, seis o 7 de cada 10, Dicen no tener una comunicación efectiva con su autorreferente. Eso es al que le cuento mis problemas, ¿no? Al claro. que le cuento mis problemas. ¿Y mi ahí qué pasa? Porque eh, cuando todos fuimos adolescentes y justamente es la, la etapa donde psicológicamente te empezás a separar de tus sí. padres, empezás a cuestionar a tus padres, te parecen unos viejos bobos. Sí. ¿no? O sea, sí, sí. Eh, y, y eso justamente es una parte natural del ser humano para ir formando su propia personalidad con sus fortalezas, etcétera. Por lo tanto, la comunicación se complica ahí. Sí, se ¿Qué, complica. ¿Qué pasa? ¿Qué debe tener en cuenta lo, los padres eso, para evitar? Eso es muy importante. Porque uno dice, ves, es donde no hay un, como que si a, a los adultos no les importara, y a la mayoría sí les importa. Sí. Que tengan dificultades después para tener una comunicación efectiva es otra cosa, ¿no? Sí, Pero... Mira, yo siempre digo que lo peor que le podés decir a un adolescente es que estás igualito a tu papá o a tu mamá, mm, ¿no? Por es esto de que buscamos como una separación, claro. comparto contigo. En relación a la comunicación, los chiclines dicen que queremos ser escuchados. De hecho, la encuesta mundial mostraba que cada, eh, uno de cada tres decía que sus padres no conocían sus problemas o preocupaciones. Tres de cada diez. ¿no? Sus padres no conocían sus problemas o preocupaciones. Pero es verdad que cuando hablamos con los adultos decían: No sé cómo hacer. ¿no? ¿Cómo hago? Eh, ellos están en su mundo, en su auricular, en su celular, en su cuarto. ¿No? Y uno quiere irrumpir ahí porque quiere tener el contacto. No creo que ningún adulto no, no quiera tener ese contacto con adolescente, ayudarlo. ¿Quién va a querer pasar por estas situaciones, no? Nadie. Eh, ¿Cómo hacer? ¿no? ¿Cómo generar la herramienta? Yo te diría que. Que lo primero es buscar el momento de comunicación. En la rutina del hogar no es un buen momento. Nos levantamos, hacemos el desayuno, ahora te, vos te vas acá, yo me voy acá. Es como las obligaciones, las jerarquías adentro de la casa. Eh, hay que buscar el momento de comunicación. Hacer algo distinto, vamos juntos a algún lado, hagamos algo juntos. Eh, un juego como el juego carta de antes, que ahora uh -huh. han desaparecido. Pero algo que nos genere el momento de comunicación. Por, por un lado, buscar el momento. Por otro lado, ojo con las reacciones nuestras de los adultos. Porque muchas veces llenamos de preguntas, ¿no? Hay como que esperar un poquito uh -huh. y dejarlos hablar. Buh. Otras veces lo que hacemos es eh, minimizar lo que nos cuentan, ¿no? lo que pasa al amigo del padre del otro que te está contando, y para vos es y para ellos es muy importante, ¿no? Porque lo tiene ahí, porque lo ¿No? Entonces, ojo con minimizar, ojo con criticar. Eso, ¿no? eh, eh, esto es la queja de los adolescentes, que cuando logran esa comunicación, nosotros, o si no tenemos miedo, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién? ¿Qué pasó? Claro, y eso termina limitando la comunicación y el permitir que fluya un poco sí, más sin ese duda. vínculo. Ni te digo si sacamos el celular en medio de la. Claro, no me importa nada. Doctora, en, en base a este, creo que es la primera vez que se hace, ¿no? El poder tener acceso a las eh, historias, historias clínicas, clínica. conocer un poco más a ese paciente que perdió la vida. Hay, un, hay incluso hasta una secuencia de las consultas previas que es se verdad. tuvieron. Eh, ¿Qué tipo de consultas tuvieron? ¿A qué se enfocaron? eso qué insumo le da también el sistema? Mira, lo, lo que nos mostró es que el 50%, tres meses antes de haberse quitado la vida, habían consultado en un centro de salud. ¿no? Los la... temas de salud mental. Bueno, no. Que los motivos de consulta fueron salud física, el dolor de uh -huh. cabeza, el dolor de lumbar, la gastritis, ¿no? Salud física, el control en salud adolescente que este, lamentablemente veíamos la historia y era control en salud, peso, talla, PA, ¿no? el Examen normal. Pero nunca nos sentamos a hablar de la salud mental hay, con esos jóvenes. Hay, hay como varias puntas ahí. Por un lado, los adolescentes, nosotros tenemos un grupo asesor adolescente que les mostramos uh -huh. los resultados para ver qué opinaban. A ellos les cuesta, como a muchos adultos, relacionar en lo físico con la emoción. ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros cuando estamos tristes nos duele la cabeza, nos duele la columna, tenemos gastritis? ¿Cuántos, uh -huh. todos? Y les cuesta un poco, y ellos entienden que al médico van a contarle lo físico. ¿no? Y que entrar en esa conversación de, bueno, no, estoy angustiado, o a veces reconocer esa emoción, no es tan fácil. Ahora, eso también habla de los tiempos de las consultas, de qué acción tenemos para atender Sin a los duda. jóvenes y estos insumos. ¿Empiezan a, a llevar a, a repensar también la atención que les damos sí, a los jóvenes? Sí. ¿Van a servir para eso? Sí, nosotros, una de, las, de los cambios que propusimos y que ahora entró en rendición de cuentas. Hay que formar a los médicos también. Es en eso. Una consulta con psicólogo, ofrecerles una consulta con psicólogo como parte del control en salud de los adolescentes de 15 a 19 años. Eh, no, no con la estigma de ir al psicólogo porque tengo un problema, no, es un cambio cultural lo que estamos proponiendo poniendo porque es ir al psicólogo a ver cómo va la vida. Claro así ¿no? como consultamos por gastritis si me siento un poco mal no está mal consultar y que alguien a veces a veces solamente que alguien escuche. desde la salud escuche y te diga lo que te pasa es normal ya alivia un montón. Totalmente ¿no? lo que te pasa a vos le pasa a todos. Yo, yo generalmente le digo si no te pasara eso no serías normal. Uh -huh. O sea le doy la vuelta a si no te pasara uh -huh. porque estás viviendo esto no porque la adolescencia porque Pero, esto porque igual también el, el enfoque de la pregunta iba por el lado de la capacitación de los médicos hoy. Que tienen ese contacto frecuente, imagino que tratarán de hacerlo mejor y de brindar sí, la sí. mayor atención. Dios si, si todo el sistema está pensado en ese sentido, de decir, bueno, venís por gastritis, pero, ¿y cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás atravesando este momento de tu vida? No sé. Sí, preguntas so... simples que le pueden llegar desde otro lugar, como decía Lore, sin tener que ir al psicólogo. Yo creo que sí, que hay capacitación. Uh -huh. De hecho, quienes hacen controles de salud adolescente tienen ese ¿no? ¿Perfil? ese perfil, este, hay un gusto en hacer lo que uh -huh. lo que uno hace, creo que también está el sistema, no son 15 minutos, este, a veces es muy difícil darse cuenta en 15 minutos lo que en la casa que conviven. Bueno, eso es una no pregunta sean... que te quería hacer, ¿hasta dónde el sistema, por lo menos para esa franja etaria, podrían tomar este bueno menos horas para tener un momento más liberado de charla? Y, y muy lindo la disposición de ir a psicólogo, pero hay psicólogos disponibles. Estamos hablando de situaciones muy dispares en los diferentes puntos del país. Sí, psicólogos eh, disponibles, seguro hay. ¿no? Ahí hay, hay hora hay para un... ir en el momento y Nos... no dentro de cuatro meses, cuando ya. Nuestro país tiene un número de psicólogos por cabeza que supera sí, a. Sí, yo digo disponibles, que efectivamente te puedan dar para dentro la semana que viene. Tendrán que ser achando. contratados por los prestadores porque esta va a ser una prestación obligatoria. Uh -huh. O sea, si no están ahora disponibles, tendrán que que estar disponibles. Esto es algo que se empieza a trabajar en la Junta Nacional de Salud con los prestadores. Esto va a estar en el PIAS, o sea, va a ser una prestación obligatoria que van a tener que tener. Ofrecer como parte del control en salud, que cuando viene a hacerse el control en salud con el médico, tenga la disposición de que si quiere tiene una consulta con un psicólogo para el control en salud, ¿no? para ver cómo va la vida, iniciamos los consumos de sustancias o no, iniciamos las relaciones sexuales. O no? ¿Cuáles son tus sueños y tus proyectos? Estos puntos son muy importantes. Un adolescente que sueña, que tiene proyectos, que, ¿no? que mira para adelante, eh, es menos probable que tenga problemas de, de salud mental, ¿no? uh -huh. que tenga estos problemas. Ahora, estuvo presente la mitad de, de, las, de las consultas, cuando se revisó la historia clínica, hablamos nuevamente de, de las cifras de suicidio. ¿no? En ese 50% estaban presentes estos síntomas de, los, de las que habían consultado, habían es verdad que habían 50% tenía un trastorno, uh -huh. diría un sufrimiento uh -huh. de salud mental, que era depresión, ansiedad y consumo problemático de sustancias, las tres encontradas. En los Siempre que... la franja de 15 a 19 es mucho sea, no, más, en más todos, abarcativo En todos, sí. Depresión uh -huh. este, y ansiedad y, la, y el consumo problemático de sustancias, ¿no? Y estamos hablando de, de menores de 19. Ahora, cuando ponemos todo esto sobre la mesa, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque ¿Qué? digo, ansiedad, a una sí. edad tan temprana. Sí, ¿Depresión? depresión. Depresión, cuando es la edad esa que... Que afloran todas las emociones, sí, es que lo todo parece que se bueno, estás Enfrentándote también quieren. a tus inseguridades. Mm -hmm. La aceptación de los pares juega un rol más importante cuando sos adulto, que ya, bueno, más o menos te organizaste con tu vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. claro, pero hay unas primeras conclusiones de. Mira, nosotros. Consumo eh, problemático de sustancias. Menores de 19 años, sí. Sí. Nosotros. Eh, nosotros apostamos a las herramientas que, que son la crianza efectiva, ¿no? Con herramientas para los adultos. Uh -huh. Creo que cuando uno habla de suicidio en adolescentes, incluso el que tiene un adolescente en casa le da como miedito, ¿no? Y empieza como a mirar un poquito más qué está pasando, a ver si está muy aislado, ¿no? si, a ver si conversa, a ver si tiene sus sueños, a ver si estás, a ver cómo está emocionalmente. Hablar del tema ya es importante porque nos hace a nosotros parar la rutina loca que a veces tenemos y decir qué pasa en mi casa, ¿no? Y crianza efectiva tiene que ver con, te diría que, tres, tres pilares. El primero tiene que ver con el, la calidez del, de la crianza, de cómo le demostramos a nuestros hijos que son amados y que son aceptados. Cómo compartimos tiempo con nuestros hijos. ¿Cuánto sabemos de lo, cuáles son sus sueños y sus metas? ¿A qué le tiene el miedo? ¿no? ¿Cuánto de esto sabemos de nuestros hijos? ¿Cuántos sabemos de uh -huh. cuáles son sus amigos? ¿Qué opina él de sus amigos? Nuestros hijos cuando entran en la adolescencia hay que conocerlos porque no son el mismo niño que hacía todo lo que yo le decía, como yo le decía y no, ahora ellos tienen su propio pensamiento empiezan a tener sus propias ideas de las cosas entonces el, el pilar de la calidez, del amor, de la demostración de amor es muy importante en esta etapa y la segunda, el segundo pilar es, son las normas, los límites la estructura, los adolescentes hoy son más inseguros los límites son esas franjas blancas de la calle, eso da seguridad, yo manejo con esa franja, voy segura, por ahí voy bien. Y hay una pérdida de la puesta de límites, somos una generación que le tuvo miedo a nuestros padres de lo que nos decía y ahora le tengo miedo de decirle que no. A algo a nuestros hijos y, y esa esa reflexión cómo se puede instrumentar para que las familias puedan de a poco incorporarla porque como decíamos al principio no es fácil no, no es fácil. que los padres no quieran a sus hijos no es fácil es que tienen dificultades para para aplicar inmersos en la vida cotidiana problemas de todo tipo que tenemos los adultos Por supuesto. no y eso a veces queda no es que no se quiera, sino que a veces no se puede, no se sí. sabe cómo. ¿Va a haber algún programa para ayudar a los padres o en las consultas? Sí, nosotros estamos llevando adelante un programa hace un poco más de un año que se llama Familias Fuertes, que es un programa que busca esto, generar herramientas para los padres también con los gurises, ¿no? De cómo enfrentar la presión de grupo, cómo pasar la ansiedad o los nervios, o cuando tengo una preocupación, ¿cómo enfrento eso? Y y la relación papá, mamá, hijo, abuelo, no quien, quien sea que esté criando a este, a este adolescente. Este programa hoy está en 13 departamentos del país, ya estamos llegando a unas 300 familias. Y, y estamos viendo los cambios. Nosotros el lunes presentamos el impacto de este programa, la evaluación de impacto de este programa. Sin duda que para cambiar la aguja de lo que está pasando tenemos que llegar a 200.000, ¿no? Pero entró en rendición de cuentas, es parte del Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones que se presentó en el gobierno. Y en este primer este, avance, entonces, ¿qué resultados se han visto en ese sentido? Mira, yo, eh, es, nosotros estuvimos revisando las cifras hace dos días más o menos, porque hacemos la presentación el lunes, y, y es impactante el cambio. Los chiquilines llegan, te diría que entre 6 y 7 de cada 10, diciendo que no tienen una comunicación en casa efectiva. Y el cambio es al revés. Después, siete de cada diez dicen que ya tienen la comunicación. Son siete semanas, ¿no? Son dos meses casi. Donde ¿Y se son aplica talleres el programa. que va toda la familia? Son talleres que funciona? va toda la familia. La primera parte se separan, la trabajamos con los adolescentes por un lado y los adultos por el otro. Y la segunda parte, la familia completa. Es un destinar un tiempo a la familia. Es una política de prevención familiar, ¿no? no es aquel desintegrado de políticas que tenemos muchas, que son según la, según la patología o según la situación o según la persona. No, acá buscamos que las cosas se resuelven. Está demostrado que trabajar con la familia es uno de los factores más protectores para el adolescente, en consumo de sustancias, en situaciones de violencia y en problemas de salud mental. Las cifras de Uruguay, de, del Observatorio Uruguayo de Drogas, cannabis, Montevideo, 17 años, cuando había una familia atrás, el consumo era seis veces menor. Las cifras son realmente impactantes. ¿Qué conclusiones sacamos entonces? Eh, Tiene que haber comunicación efectiva, digo, porque podemos seguir abordando cifras, sí. números, edades, pero lo fundamental es eso: la contención del entorno de ese joven, de ese adolescente que está atravesando un momento de mucha revolución interior y, como decía Lore, está forjando su propia personalidad. Tenemos que ir por ahí, eh, vamos a ir mejorando a nivel de la atención del sistema de salud. Imagino que estos datos que se recogen del poder acceder a las historias clínicas, me imagino que es sin ánimo de violentar ningún tipo de información sensible, sino para poder abordar el tema. Van a ser fundamentales, vamos a poder ver cambios de acá en un futuro. Mira, parte del, del estudio no solo miró las historias clínicas, sino que también se hicieron encuentros con funcionarios de la salud que atienden adolescentes. Uh -huh. Equipos de salud que atienden adolescentes, prestadores públicos y privados de todo el país. Y los mismos profesionales nos decían: cada vez vemos situaciones más complejas a edades más tempranas. No está siendo fácil abordarlos. ¿Y eso no es... pasa al igual en Montevideo que en el interior? Sí. Las cifras son sí, exactamente iguales. Son bien similares. Montevideo. O sea que no es un no, tema que Montevideo tenga una red no, de contención y atención en salud y el no, interior no. No. Incluso nosotros hicimos una pesquisa de las organizaciones de la sociedad civil, que hay muchas, nos sorprendimos con la cantidad que hay, que están brindando también una ayuda, porque esto es en conjunto, ¿no? Esto es la familia, es verdad que también salud tiene. ¿no? su responsabilidad en esto. Los centros educativos. Los centros educativos sí, no, son fundamentales. Las peleas son que vemos de chiquilinas, chiquilines, chiquilines sí. jovencitos, cómo se, se golpean las cosas que se dicen, por más que las peleas existieron siempre. Pero quiero decir, hoy las vemos, me parece, con un nivel de violencia mucho más alto. Sí, una de las, de las líneas de acción del Plan Nacional de Salud Mental que, que entró en rendición de cuentas, que ya salió aprobado, es trabajar con los centros educativos. Esto es un plan MSP-ANEP, para la formación de lo que en otros países se llaman gatekeepers, que vendrían a ser como guardianes emocionales, uh -huh. referentes emocionales. Es el profesor de gimnasia, la escripto, la maestra comunitaria, ¿no? El papel que juegan estos, esta influencia en los adolescentes. Y vamos a, a formar en todo el país. Yo creo que, que sí, que este estudio nos hizo como pensar en líneas y decir, hay que abordar las herramientas a nivel de la familia, hay que mejorar el acceso sí, en atención y en salud. Lograr escala, ¿no? Que pueda generar un cambio. Eh, Lorena, antes de despedirte, quería preguntarte, mencionamos el tema de adicciones como una consecuencia quizá de, de una situación emocional o de salud mental, pero... Sabemos que Uruguay tiene un gran problema con el tema de adicciones y que una cosa lleva a la otra también y ahí es un círculo vicioso, el huevo y la gallina. En materia de, de adicciones desde el Ministerio de Salud Pública y en esta óptica de trabajo que vienen teniendo, eh, ¿qué, ¿qué opciones se les da a las familias cuyos hijos entran en situaciones de adicción? y que quizá desencadenan situaciones de, de salud mental complicadas o incluso quitarse la vida. Sí, necesitamos un, un programa entero más. Sí, más o menos. Pero bueno, para pero que igual voy a intentar no sabiendo este también, ¿no? Redondear. Mira, el tratamiento de las adicciones es bien complejo. Primero que nada porque las adicciones gustan. Yo trabajé en una policlínica de adicciones comunitaria en Cerro Norte. Nunca en 14 años vino un paciente a decirme que le había dejado de gustar y por eso quería buscar ayuda. En realidad la búsqueda de ayuda está relacionada a los problemas que me trajo. ¿No? Uh -huh. Me trajo los problemas en casa, económicos, de trabajo, con la ley. ¿no? Entonces, físicos. Dado el problema que me trajo es la búsqueda de ayuda. Eso no hay que no, hay que ten, no tenerlo presente. Yo tenía un paciente que me decía, a mí me encanta la cocaína. Y, y es bien complejo para el que no consume entender claro. esto. Pero nos gusta porque actúa en el cerebro, en el centro del placer, en el mismo lugar que actúa el sexo, en la torta de chocolate con dulce de leche. Le Entonces es bien complejo ofrecer un tratamiento. Por otro lado... En el tratamiento de las adicciones no hay una receta única, no es la faringitis que te doy tal antibiótico bueno. cada ocho horas, si es raro que no. Bueno, que no pero mejor. las ansiedades, la depresión a veces sí si tienen una medicación puntual que puede colaborar. Sí. Digo, pero, porque a veces es incluso un tema eh, químico del cuerpo que no produce determinadas cosas, ¿no? Sí, pero en el tratamiento de las adicciones yo... Yo tengo una batería de respuestas que la tengo que tener pronta como Estado. Porque hay algunos que están en calle, ¿no? que claro. ya necesitan no solo una consulta una vez por semana. ¿no? Y ahí cómo estamos, porque se han hecho intentos, diferentes fórmulas. Sí. Parece ser que nada cambia la aguja, ¿no? Como decías Sí, bien, es aguja. como que hay que hacer muchas cosas juntas para poder cambiar la aguja. Es posible. Es posible. Hay países como Islandia que, con un modelo de, de, de cambio, lograron ser los menores y eran los peores en cifras de consumo de sustancias. Lo mismo en cifras de suicidio. O sea, posible es. Sin duda que esto hay que abordarlo desde todas las aristas. Hoy, el eh, 17 de noviembre, vamos a presentar todas las líneas del plan de salud mental y adicciones. En especial, vamos a presentar las de adicciones con todos los cambios que se van a generar, con los cupo cama que se van a generar nuevos, que es algo que que no es menor con la, la relación que vamos a tener con los centros de tratamiento que existen porque hoy existen muchas camas en el país sin embargo unas son del estado otras son de organizaciones sí. de la sociedad civil bueno cómo podemos